amigos del canal, ¿cómo están? Les agradezco mucho que estén nuevamente aquí. Les agradezco mucho los buenos comentarios. Ya llegamos a los 2.000 suscriptores. Y pues estoy muy contento, la verdad, porque pues ha sido en estos meses que empezó la pandemia. Ya tenía un poco abandonado mi canal y pues lo retomé. Y desde entonces pues he recibido muy buenas respuestas de parte de ustedes. Ahorita que está el curso activo de guitarra, el de mantenimiento, el nuevo de composición que se viene. Y con todo lo que he mezclado con las clases, con los cursos y con lo que subo aquí en el canal de YouTube, pues he tenido una maravillosa respuesta y les agradezco mucho, porque gracias a ustedes pues sigo haciendo contenido de música, ¿no? Ya sea los análisis, las video reacciones, se vienen algunos videos de guitarra, unos especiales para Patreon, que también lo acabo de abrir este mes. Entonces pues vienen muchas cosas, ¿no? Ahorita lo que voy a tratar es de poner un poco más de orden a los videos en los días que voy publicando, porque también voy a empezar a hacer lives. Entonces próximamente les anunciaré cómo va a ir el orden, qué días y qué temas voy a tocar más específico tanto en el canal como en Patreon, como lives en vivo, donde ustedes pueden preguntar cosas de la guitarra, de producción, etcétera, ¿va que va? Y pues bueno, en este especial de 2.000 suscriptores decidí hacer la dinámica de preguntas y respuestas. Entonces pues les dije a mis alumnos y a la gente que me está siguiendo que me hiciera preguntas que quisieran que salieran aquí en el canal. Y me llegaron muy buenas preguntas, la verdad, que voy a responder ahorita las que más me gustaron. Espero que les guste mucho. Ahí van a ver también muchos los que hicieron las preguntas. Y vamos a ver cómo nos va con esto, ¿no? Este video no lo quiero hacer editado, o sea, quiero que salga así como empezó desde el principio. Así que ahorita va a haber bloopers, a lo mejor me equivoqué, hay errores. Pero no importa, quiero que se escuche, que sea este video especial más natural, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a empezar con Miguel de Chile, que me pregunta, ¿cómo mezclar las técnicas de taping y ligados para un solo? Ok, vamos a aclarar primero algo. El taping ya son ligados, porque en el taping estás ocupando dos técnicas de ligados, que son hammer-on, pull-off. Entonces, tú ya los estás mezclando ahí. Entonces, ahí te recomiendo, Miguel, si tienes dudas. Vamos a checar bien en el curso las técnicas de guitarra de los ligados para que veas, porque ya los estás combinando cuando haces un taping, ¿no? Estás ocupando hammer-on y pull-off, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta. Milton Martínez me pregunta, ¿cuál es el motivo por la que, aunque practicando bastante guitarra u otro instrumento musical, no se avance lo esperado? Esto yo creo que tiene que ver mucho con tu rutina musical y el programa que estés haciendo. Y también la constancia, porque bueno, aquí una vez me dices que practicas bastante, pero también hay que ver cómo estás practicando, cuántas horas le dedicas y qué estás practicando. A lo mejor estás practicando que no cosas, estás practicando cosas que no van contigo o que no te van a ayudar a ti. Hay que ver también qué te es más fácil practicar y en qué te estás estancando. Entonces mucho tiene que ver también cómo estás practicando en tu rutina. Tu espacio, tu área también es muy importante. Siempre les digo, si estás en un lugar cómodo, también influye mucho en tu espacio de trabajo, el que puedas desarrollarte mejor en tu práctica, cuántas horas, qué estás practicando y cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces hay que checar bien esas rutinas. Vamos a checarlo, Milton. Vámonos con la siguiente pregunta de Abraham, este chico es de Quintana Roo. Dice, es una pregunta que tenía desde que tenía ganas de tocar hace unos meses. ¿Es necesario tocar guitarra acústica antes de tocar en eléctrica? Esta pregunta me la hacen mucho cuando van a empezar, o conocen mi curso y quieren empezar la guitarra acústica o eléctrica y quieren saltar de una a otra, pero no saben con cuál empezar. Realmente al principio es igual. Los primeros temas, que son acordes, escalas, digitación, prácticamente es muy parecida a la guitarra, o sea, solo cambia un poco que las dimensiones de tamaño. Pero aquí yo te diría que si quieres empezar con eléctrica, empieza con eléctrica. Si quieres empezar con acústica, empieza con acústica. Empieza con lo que a ti te guste y más te llame la atención. No importa con cuál empieces tú, ¿ok? Vámonos con Roberto de Ciudad de México. Dice, ¿cómo recomiendas distribuir la música digitalmente? O sea, ¿recomiendas algunos servicios como CD Baby para distribuirlo en todas las plataformas o hay mejores formas de hacerlo? Definitivamente las mejores formas de hacerlo ahorita es con una distribuidora que te coloque tu música en todas las tiendas digitales. Llámale Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, YouTube Music, Napster, Shazam, etc. Hay muchas tiendas, ¿no? Yo ya tuve la experiencia con CD Baby y realmente no me gustó porque tuvimos un problema con mi banda Kaizen Project. Tuvimos ahí unos problemas en el cual vetaron algunas canciones. También hubo ahí un mal manejo en producción de una persona que no voy a decir su nombre, que hizo mal su trabajo y pues, hizo que nos vetaran.
Pero CD Baby no defendió nada de esto, simplemente dijo adiós. Nos mandaron un correo de que se va a retirar la música de Spotify y listo, y se terminó, ¿no? Y pues bueno, ahí ya llevábamos 100.000 reproducciones, más de 100.000 reproducciones, y pues sí fue una pena que hubiera ido un mal manejo administrativo, pero bueno, son cosas que pasan cuando estás experimentando. ¿Qué recomiendo? Pues sí, estar en una tienda digital. Ahorita yo estoy con una que donde voy a lanzar mi disco de Serendipia y también se viene el disco, la ópera prima de mi banda de Kaizen Project, que se llama Amuse, donde ahorita por completamente gratis puedes subir toda tu música a estas tiendas digitales, te paga el 100% de regalías y no pagas un peso. Tiene la versión Pro, que es así, tienes que pagar como $5 al mes y pues sí te da más cualidades. Pero eso sí, definitivamente sí, tu música tiene que ser distribuida de cajón en tiendas digitales ya ahorita. Puede haber otros medios que tú puedas distribuir en las redes sociales, ¿no? Con tus amigos, que también puedes distribuirla, por ejemplo, en páginas donde tú veas que son páginas que son de notas de música, que están haciendo notas periodísticas, están haciendo reseñas de música. Entonces tú puedes acercarte a ellos y decirles cómo puedes hacer para que también muestren ahí tu música, le hagan una reseña. Algunas son gratuitas, algunas te cobran alguna lana para que puedan poner ahí tu reseña, pero son otras maneras, ¿no? También creo que lo mejor siempre es acercarse con los medios, radio, hay mucha radio en internet, muchos lives. Entonces yo por ahí he distribuido mucho de mi música y de ahí mucha gente me ha conocido en entrevistas de radio, tanto locales como digitales, ¿no? Entonces esa es una, pero creo que básico, si tienes que estar en tiendas digitales. Yo te diría, Roberto, en este caso, y a todos, ¿no? Que te fijes bien lo que cada plataforma, llámale CD Baby, llámale Muse o otras que hay, que tú veas cuáles siempre los términos y condiciones, qué porcentaje te cobran. Por ejemplo, Muse no te cobra ningún porcentaje de regalía ahorita en la versión gratis, pero hay otras que sí te cobran ciertos porcentajes, ¿no? Entonces sí tienes que ver bien cómo te cobran, cuánto tiempo está tu música, etcétera, ¿no? Sí, leer bien siempre los términos y condiciones de esto. Bien, vámonos con Temo de Sonora. Dice, me gustaría saber, al momento de componer alguna rola, ¿cuál sería el orden de componer y cómo hacer arreglos en la melodía y el solo? Si es primero la rítmica y en base a eso en buscar la tonalidad para el solo. Algo así. Ok, muy buena tu pregunta. Esto también va a ayudar mucho ahora que el 1 de septiembre voy a sacar el curso de composición y producción donde voy a tocar estos temas. Pero con todo gusto contesto esta pregunta. Aquí depende mucho también tu inspiración. Te voy a contar bajo mi experiencia. Yo compongo mediante lo que a mí me llega, ¿no? O sea, si yo agarro la guitarra y de repente puedo estar tocando cualquier cosa, así experimentando, y a lo mejor no sale nada que me guste. Pero de repente a lo mejor enlazo dos o tres acordes y me empieza a gustar mucho cómo suenan esos dos o tres acordes. Y no me fijo al principio tanto en la rítmica, me fijo más en el orden armónico, o sea, que estoy combinando en la atmósfera. A mí me gusta mucho componer sobre la armonía, pero también me ha pasado que a veces estoy tocando una nota o dos notas y de repente hago con la mano derecha una rítmica que me gusta, o sea, estoy sobre algún ritmo y esa rítmica ya yo la empiezo a transformar en acordes o en riffs, pero ahí estoy ya más sobre la rítmica que estoy tocando. Entonces aquí depende mucho tu inspiración. Realmente no hay una regla de qué es primero. También hay personas que lo hacen, por ejemplo, que hacen una canción desde una melodía chiflando, o se les viene en la mente una melodía y la empiezan a poner en la escala, ¿no? Y empiezan a tocar ahí con esa melodía y de ahí ya después la ponen de armonía y ya después definen bien el ritmo, ¿no? Fíjense bien cómo pueden las melodías adaptarse a cualquier género musical. Por eso también tenemos, escuchas Dark Side of the Moon en versión reggae. Y tiene las mismas melodías, pero los ritmos son de reggae, ¿no? Entonces, no hay una regla como sí base, pero sí te puedo dar más información en el curso, donde te voy a enseñar a componer desde cada faceta para que sepas, bueno, se me ocurrió una melodía, ¿no? Bueno, ¿qué acordes le pongo? O al revés, se me ocurrió una progresión de acordes, ¿qué melodía le pongo? ¿Qué solo le pongo? ¿Qué escala le pongo? Se me ocurre una rítmica y no sé ni qué, nada más la pura, tengo así la rítmica, ¿no? La aplaudiendo, ¿no? A lo mejor se me ocurre algo como. Se me ocurre ahorita, ¿no? Y esa rítmica ya la hago en batería, la pongo en batería, ya le pongo acordes, ya le pongo solos, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser muy creativo en eso, pero puedes componer desde los tres. Tú checa a ti qué te sale mejor, ¿vale?
Vámonos con la siguiente pregunta de Andrés. Dice, ¿qué opinas del reggaetón y músicos que se han desenvuelto en ese género como Tito Ortiz en la batería o Daniel Uribe el guitarrista? Pienso que está excelente. De hecho, yo acabo de grabar hace poquito una participación, que me contrataron para hacer un solo de reggaetón y me llamó la atención porque el cuate que me contrató lo que quería era un solo melódico porque habla de desamor la canción, no es misógino. Y al final quería un solo que demostrara que estaba dolido, ¿no? Entonces yo me lo imaginé como un solo pinzollero que va de menos a más, ¿no? Y se lo mostré y quedó en primera toma y le gustó mucho. Y es un tipo reggaetón slow, lento. ¿Y qué opino del reggaetón? Pues que es lo que hay ahorita y que de alguna manera por algo está en la industria musical. Y lo que sí les digo a todos es que si vas a criticar un género, póndate en el género, o sea, métete al género. Investiga más, porque si los que critican han escuchado dos o tres canciones y ni saben de lo que están hablando, pues no puedes criticar realmente el género. ¿Qué más puedo decir del reggaetón? Tiene una técnica de producción bastante compleja, no es como hace el rock. Todo el mundo dice que es fácil de hacer. En producción no, eso sí les puedo decir que yo he visto cómo se hace en producción reggaetón y no es fácil de hacer. Tiene su técnica, tiene su chiste, tiene su forma también de hacer. Y también he escuchado reggaetón bastante interesante, o sea, no soy fan, no me encanta, no me llena. Tengo también todo un pensamiento filosófico de por qué se explotó tanto el reggaetón. Yo siento que ha sido por la represión sexual que ha habido en Latinoamérica desde hace muchos años, que ha sido todo muy tabú. Entonces el reggaetón de alguna manera desfoga eso que no se saca y por eso explotó de alguna manera impresionante y pues mucha gente lo sigue por eso, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión muy personal. En cuestión musical, pues sí, a lo mejor no es tan complicado como otro género, pero pues igual también como hay reggaetón bueno o malo, también hay metal y rock muy bueno y muy malo también. O sea, hay metal espantoso y hay rock muy malo también. Entonces, yo he oído reggaetón que es interesante o propuestas que digo, se oyen bien. Entonces, no me fascina, no me llena, pero tampoco me cierro la propuesta y escucho, ¿no? Entonces yo creo que antes de criticar un género, sí, métete a escuchar más, qué propuestas y todo eso, ¿no? Entonces no lo defiendo, más bien lo respeto hasta ahí y nada más, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, veamos. Hugo de Guatemala dice, excelente, ¿a qué edad empezaste a tocar y cuántas horas diarias? Yo empecé más o menos como a los 17 años, gracias a mi abuela, que en paz descanse, que se nos fue el año pasado. Ella me dio mis primeros acordes en una guitarra acústica, los clásicos de bolero, de mi mayor, la mayor y re mayor, fueron mis primeros tres acordes. Pero al principio no lo sentía tanto como para dedicarme a eso, simplemente me gustaba la guitarra. El que me inspiró más fue Eddie Van Halen, con un video que vi de él en vivo. Y me inspiró mucho su forma de sentirse tan libre tocando y esa sonrisa que emana y brinca y está bailando en el escenario fue lo que me transmitió mucho el amor por la música y la guitarra. Él me inspiró muchísimo. Y ya después, cuando lo tomé más en serio, empezaba a estudiar a veces de 3, 4, 5, 6 horas diarias. Y más cuando eres joven, pues tienes un poco. En ese entonces tenía más libertad de tiempo, entonces podía estar 6 horas tocando y se me pasaban sin darme cuenta, ¿no? Entonces, ya después que fui tomando clases en el SACEM y que luego tomé clases con maestros privados, pues me di cuenta que podía haber rutinas que me podían ayudar más. Y a veces, y ya también me di cuenta que en las rutinas a veces no es la cantidad, es la calidad. Entonces tú puedes estudiar muy bien una hora, pero si tienes una rutina más específica, o sea, una rutina que pongas seccionado qué vas a hacer, ¿no? O sea, 15 minutos de armonía, 15 minutos de digitación, 15 minutos de rítmica, 15 minutos de repertorio. Entonces, si vas dividiendo, aunque no tengas mucho tiempo, pero si vas dividiendo, puedes ir avanzando. Y lo más importante, la constancia. Si practicas un día y tres no, no te va a servir de nada. Pero si practicas tres días sí y uno no, y otros tres sí, pues sí va a haber más avance. Entonces, entre más constante seas, más vas a estar trabajando. Luego, vamos a ver otra pregunta. Dice Ángel de Puebla: en mi experiencia personal con la banda que tengo, no logramos tener una alineación estable. ¿Qué recomiendas para motivar a la gente a trabajar como banda? Y luego, ¿cuáles son los pasos a seguir según tu experiencia para tener éxito en la música? Bueno, lo primero, ¿no? ¿Qué recomiendo para motivar a la gente? Tienen que ser muy empáticos. Creo que aquí el primer punto y problema es con quién vas a trabajar. Y si son empáticos en muchas cosas, ¿no?
Aquí yo lo que te puedo decir mucho, y te lo digo ahorita personalmente, es tienes que trabajar con gente que esté a tu nivel. Si estás trabajando con gente que no está a tu nivel, eso también no te va a ayudar mucho y va a haber problemas y se va a desmotivar la banda, no va a haber una alineación estable. Si tú ya tienes un nivel y llega alguien de este nivel, va a pasar esto, se va a caer el colgar de ti y te va a estar bajando. Pero en cambio, si tú estás en este nivel y te llega un músico de este nivel, no, hombre, pues tú te atrapas ahí y empiezan a subir. Entonces eso es algo muy interesante. Ahora, ¿cómo motivar a la gente para trabajar como banda? Actualmente, como se los digo, como emprendedores musicales, ya no como músicos, como emprendedores musicales, tienen que tomar también coaching, terapias. O sea, actualmente ser músico, como en cualquier otra carrera, también tienes que prepararte emocional, física y espiritualmente, también para poder tener un proyecto, ¿no? Si eres de los que se droga, toma, es desmadroso y eso, no vas a poder tener una banda, ¿no? O sea, ahorita sí tienes que, pues, pensar, y más ahorita después de la pandemia, tienes que ser muy consciente que la industria musical ya no está tan fácil como antes. Entonces sí tienes que tener gente que sea muy responsable y muy consciente y muy limpia, ¿ok? Eso sería. Y bueno, pasos a seguir, según tu experiencia, para tener éxito en la música. Conocer mucho ahorita ya, actualmente, te hablo ahorita, aparte de ser muy bueno en tu instrumento, eso ya es requisito básico, porque el virtuosismo desde hace 20 años más o menos o más, ya está presente. Entonces, la calidad musical hay en todos lados. O sea, encuentras niños japoneses impresionantes, encuentras personas que realmente, wow, me impresiona cómo tocan y tiene un nivel técnico y musical y de composición impresionante. Entonces, la calidad tiene que ser. Aquí lo que tú tienes que ver para tener éxito en la música son dos factores. Uno, tienes que estudiar emprendimiento, cómo venderte, redes, marketing, e-commerce, todos estos temas de emprendimiento te van a ayudar mucho, ¿no? Herramientas, planes, cómo prospectar. Y todo esto te tiene que ayudar. Y el otro punto muy importante sería tu diferenciación. ¿Qué te va a hacer diferente? Ese es lo más complicado. Ve cuántas bandas hay actualmente y todas son muy buenas. ¿Qué te va a diferenciar? ¿Qué vas a hacer que sea diferente a todo eso que ya está? Entre más te salgas en la diferenciación, va a ser más fácil que puedas empezar a destacar más en la música y en cualquier cosa, ¿eh? Esto también lo tiro a cualquier carrera de otros temas, no nada más en la música, ¿vale? Entonces espero que eso te sirva, mi querido Ángel. Saludos hasta Puebla. Y tú tienes otra pregunta, pues ahorita la checamos. Ok, entonces vamos con Jesús Reyes Hernández. Dice, ¿te frustraste alguna vez tomando la decisión de dejar la música y qué te impulsó a retomarlo? Si es que pasó. Sí, me frustré hace exactamente 10 años por estas fechas. Exactamente, hace 10 años por estas fechas. Después de mi cumpleaños fue ahora el 25 de julio, yo dejé la música por cuestiones familiares, personales, entré a un trabajo, a un casino, estuve ahí trabajando casi un año y de principio pues, sí fue frustrante porque lo dejé todo, vendí la mayoría de mi equipo, lo único que me quedé fue con mi guitarra eléctrica, sin amplificador, sin pedales, sin nada. Por muchas cuestiones también terminé en un lugar. De vivir en una casa bien bonita y todo, terminé en un lugar chiquito y pues empezar casi de cero, ¿no? Entonces fue muy frustrante, en algún momento pensé que ya lo iba a dejar, pero ¿qué me impulsó a retomarlo? Prácticamente el amor por la música, ¿no? O sea, empezar a volver a escuchar músicos, bandas, propuestas. Y chistosamente esa vez la banda que me inspiró fue Avenged Sevenfold. La escuché, en ese entonces estaban grabando lo nuevo con Mike Portnoy, que se acababa de salir de Dream Theater, y me gustó mucho el ímpetu de los chavos. Y eso me empezó a dar mucho impulso, me empezó a regresar a saber quién era, todo lo que me gustaba de la música. Entonces lo empecé a retomar poco a poco hasta que un día decidí renunciar a ese casino y dije, yo soy de la música y vamos para adelante, ¿ok? Y de ahí, de 10 años, les hablo del 2010, empecé otra vez de ceros y desde entonces he estado pegado a la música. No, nunca volví a tener un trabajo normal, ni creo volverlo a tener nunca, honestamente. Y de ahí pues hay miles de historias, ¿no? Que ya les puedo ir contando más adelante de lo que me ha servido y lo que no me ha servido, porque esto no es, los casos de éxito no vienen siempre acompañados de perfección. Hay mucho fracaso, mucho dolor y muchas cosas que en su momento ya les iré compartiendo, chicos. Muy buenas preguntas, ¿eh? Vamos a ver. Salvador Alonso dice, ¿cómo formas tu primera banda y cuántas horas crees que se debe dedicar al estudio de la guitarra? Bueno, ya contesté la del estudio de guitarra.
¿Cómo formas tu primera banda? Si vas empezando, si eres chavo y vas a formar tu primera banda, pues trata de hacerlo con chavos que estén estudiando música. Eso sí te recomendaría, porque si están estudiando música es que se quieren dedicar a eso, entonces van a tener más ganas y lo van a tomar más en serio. Entonces eso sería lo primero, ¿no? Y tú en tu caso, pues que ya te sientas preparado para tocar. Si es tu primera banda, pues que tú ya tengas las herramientas, ¿no? O sea, el equipo básico adecuado para que puedas ensayar o tocar, tu sonido un poco más definido, o por lo menos que ya te sientas cómodo tocando con lo que tienes. Y eso creo que es muy importante para que tú puedas también ser parte de esa banda, ¿no? Entonces, tú podrías ser inclusive el líder de la banda si tú ya tienes muchos elementos, ¿no? O sea, ya tocas muy bien, ya tienes cierto repertorio. Ya sientes que tienes sonido, etcétera, ¿no? Eso te va a ayudar mucho a que formes tu primera banda y siempre siendo claros con tus compañeros. Algo que no hacen las bandas es fijarse objetivos, metas y también un fondo de ahorro. Y esto va para las primeras bandas. Tienen que hacer un fondo de ahorro, esto es fundamental. Tienen que ponerse metas. Ok, ya estamos tocando. Mi meta a 3 meses, ¿cuál va a ser? Mi meta a 6 meses, ¿cuál va a ser? Mi meta a 1 año, ¿cuál va a ser? Y pongan esas metas y eso les va a ayudar a escalonar, ¿no? Y no se droguen, no hagan tanto desmadre, o sea, se lo digo a los chavos también, ¿no? Les va a quitar años de su vida y muchos terminan dejándolo, otros terminan pues ahí frustrándose. ¿Qué más? Edward dice, ¿cómo te inspiraste o qué se te dificultó más? ¿Qué pieza consideras es la mejor? Bueno, ¿cómo me inspiro? Yo me inspiro escuchando la música de mis músicos favoritos, tengo muchos. Y no nada más de rock, me gusta mucho el rock progresivo, me gusta mucho el blues, me gusta mucho el jazz, me gusta la fusión, me gusta el reggae, me gusta. Últimamente he estado escuchando cosas de ¿cómo se llama? De electrónica, muy interesante. Me gusta, muy psicodélico también me gusta. Eso me inspira, ¿no? ¿Qué se me dificultó más? A lo mejor ahí faltó definir un poquito más la pregunta, pero ¿qué se me ha dificultado más en la música? Más constante a veces con mi instrumento, pero eso es por temas de desidia y por desviarme a otras cosas, por estar desviándome a otras cosas que hacen que me desconectara, ¿no? Entonces yo creo que y eso me hace desidia, entonces eso es lo que se me ha dificultado más. Antiguamente, ahorita ya llevo un carril mucho más enfocado. ¿Qué piensa, consideras que es la mejor? Híjole, hay un buen, la verdad. Está difícil así como para que escoger una, pero pieza que más me guste, bueno, las que más me gustan podría ser la de High Hope de Pink Floyd, es de los temas que más me gustan. No, no te puedo decir si es la mejor, no creo que haya una pieza que sea mejor que otra, pero te puedo decir las que más me gustan a mí. High Hope de Pink Floyd, me encanta de Led Zeppelin, me encanta No Quarter, es uno de mi top 5. Y más actual sería la de. Pues todo el disco de The Mountain de Haken, me encanta ese disco, es fantástico, la verdad, me gusta mucho. ¿Va que va? Vamos a ver quién más. Germán López Ochoa, ¿cómo tener buenas amistades a la hora de ensayar? Cuando todo sale mal, de cómo venderte como músico. Ok, bueno, ¿cómo tener buenas amistades a la hora de ensayar? Ya lo comenté, ¿no? Tienes que tener los mismos objetivos, la misma empatía con tus compañeros, ¿no? Tener una banda es como tener también una novia, una esposa. Es la misma relación, solo que ahí no cogen. Cogen musicalmente, pero no cogen sexualmente, ¿no? Pero es lo mismo, la misma mamada. Entonces tienen que tener comunicación, mucha comunicación, ¿ok? Eso es lo importante en esa pregunta. Cuando todo sale mal de venderte como. ¿Cómo venderte como músico? Bueno, sí o sí tienes que tomar cursos de ventas y de marketing para poderte vender y saber cómo está la industria musical funcionando. Y ahorita con la pandemia hay que ver cómo vas a diferenciarte. Aquí al final de cuentas, ahorita lo que te va a ayudar a vivir en la música, y esto le voy a dedicar un video especial, es la gente, los chicos y los que se quieren dedicar a la música entiendan que el rockstar ya murió hace muchos años. El concepto de quiero ser músico para ser rockstar, inclusive lo acabo de publicar en mi página de Facebook, va de la mano con el machismo, así como el machismo está muriendo, va de la mano con el rockstar. Porque también era misógino, estudiando bien por qué, o sea, yo soy rockstar, el inalcanzable, y yo manejo a la fan como quiero, y yo soy el que hago lo que quiera. No, ya no sirve. La industria musical se forjó hasta cierto punto por hacer rockstars. Y sí, en su momento sonaba muy bien, pero hoy, ahorita, eso no sirve.
Sí, hoy tienes que pensar como músico emprendedor, no como rockstar. El rockstar ya murió y no te va a servir si quieres dedicarte a la música, pero para nada. Y voy a hacer un video especial de esto. Muy bien, Ángel de Puebla me hizo otra pregunta. ¿Qué tan recomendable sería intentar vivir de la música en la Ciudad de México? Yo soy de Puebla, me gustaría ir a probar suerte allá. Va a ser lo mismo. Estés en Puebla, en Querétaro, en Guatemala, en Perú, va a ser lo mismo, porque ya todo ahorita es digital. Entonces, va a ser, o sea, yo vengo de la Ciudad de México, yo viví allá en mis primeros 25 años y llevo casi 12 años aquí en Querétaro, y la Ciudad de México está saturada, y Querétaro también ya está saturado de músicos, tiene un gremio muy cerrado. Entonces, si es por tocadas, no te conviene. ¿Sí me explico? Que es todo un tema, ¿no? Aquí ahorita lo importante es la virtualidad, digitalizarte. Eso es lo que te va a ayudar a vivir de la música. Entonces, lo hagas en México, en Puebla, si no estás digitalizado, no te conviene. Yo no te diría que te vayas a otro país o a otra ciudad. Yo te diría, mejor ponte a estudiar de marketing, de ventas, de e-commerce, y la industria musical como tal, para que sepas cómo te vas a poder vender, ¿ok? Y voy a hacer más videos de estos, ¿eh? Porque de hecho voy a dedicar, de una vez les adelanto, un curso especial de emprendimiento musical. Les voy a dar herramientas para que sepan qué van a poder hacer para vivir de la música. Y de entrada, qué van a hacer para vivir de la música, tienen que saber cómo venderse, cómo comercializarse y qué van a poder hacer para tener dinero. Porque vivir de la música significa que van a vivir de la música y van a ganar dinero. No chelas, ¿ok? Bien, Ángel. Susana Plata me pregunta, ¿cuál es la anécdota de tu carrera más entrañable y por qué? Pues yo creo que la anécdota más entrañable que tengo y que me gusta más es darme cuenta que con mi propia música, que yo hice toda, completa, darme cuenta que en una tocada, que yo no era ni el headline, o sea, estaba dentro de las bandas de en medio, pues terminé siendo el número que más gustó, si me explico, o sea, la tocada que más gustó de seis bandas, ¿no? O sea, me bajé del escenario y la gente empezó a venir y a decirme, oye, qué buena música, y cómo se llaman, son una banda, eres tú. Y en ese entonces me presenté como yo solista, como Icar Smith, y le puse en su momento Kaizen a la banda antes de formalizarla como banda. Y invité a los músicos que estaban en ese entonces a que participaran, que son Eric y Julio. Y pues, lo que más me gustó fue el buen recibimiento de la gente de esa noche, ¿no? O sea, fueron muchos feedbacks muy positivos. Pues, esa anécdota me gusta mucho, se me hace la más entrañable de darme cuenta que mi música, pues sí, hizo una diferencia de seis bandas, ¿no? Hizo una diferencia y eso me gustó mucho. Y por eso los invito a que este 27 de agosto escuchen mi disco de Serendipia. Voy a ponerlo obviamente, en mis redes. Va a estar en Spotify, iTunes, y ahora sí que donde tú escuches música, ahí va a estar. Y para que vean, pues, lo que es la propuesta que estoy haciendo. Y si te gusta, por favor, comparte y recomiéndame, ¿vale? Bruno Tapia, mi querido, Bruno estuvo en esa tocada que les digo, y dice, ¿cómo encontraste tu voz en la guitarra? Tocando, mi hermano, tocando, 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 probando equipo y escuchando música. Eso es como lo vas encontrando, tu propia voz. Y ojo, escuchando mucha música, saliéndote de los géneros que te gusta. A mí me gusta mucho el metal progresivo, pero no me gustaba antes el metal progresivo. A mí me gustaba más el rock clásico y el hard rock. Pero hoy en día me gusta de todo un poco me gusta, ¿no? O sea, entonces algo que me ayuda a encontrar mi propia voz es no cerrarme. Que si alguien me presenta una propuesta musical, a ver, vamos a escucharla. Y hay de dos, me gusta o no me gusta. Eso sí, también hay que aprender a apreciar la música. Si tú una música que se sale de tu estándar o de tu zona de confort, la has escuchado una vez, yo te recomiendo que lo escuches mínimo 3 veces. Porque mucha música a veces como no, tú estás acostumbrado tanto a lo que escuchas, que la primera escucha para ti a lo mejor es como que, no, o sea, no quiero. Y a veces a la tercera escucha dices, bueno, a ver si suena interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, pues antes era puro rock, ¿no? Y mi buen amigo Eric, el Negro Jiménez, un día estando en una tocada, estábamos descansando y estaban poniendo, era un bar, estaban poniendo música de todo. Y él me dijo, mira, mi cara, escucha, esto les hablo de hace como 8 años, escucha ese bajo de esa norteña, era una norteña la que estaba sonando, pero me dijo, no escuches el género, escucha la rítmica. Y empecé a escuchar la rítmica y de repente me di cuenta que, boom, dije, ah, está increíble, o sea, y se me ocurrió, ahí se me empezó a ocurrir hacerle algo a esa rítmica. Dije, no, es que esto le puedo poner esto y aquello, y se me empezó a abrir la mente, ¿no? De una norteña. Entonces, a lo que voy, no se cierran a los géneros. Tu propia voz la vas a encontrar también escuchando de todo
y no cerrándote a la música, ¿ok? Por eso es que también el reggaetón no es que lo defienda, es que hay que apreciarlo. Y de ahí puesto que tomar a lo mejor un elemento. Pues de hecho, escuchen los noruegos que hicieron una versión de metal de Noruega reggaetón. Quien quiera ese video, díganme y se les paso el link, ¿vale? Vamos con otro. Miguel. Este Miguel Elizalde acaba de ganarse un reconocimiento del primer nivel de Guitar Academy Classroom. Felicidades, Miguel. La semana pasada le di su reconocimiento. Y me pone, ¿qué opinas de Alejandro Markovich? Pues, ¿qué te puedo decir, mi hermano? No soy de los que juzga a la gente en decirte, es bueno, es malo. No, simplemente que creo que es una pieza fundamental de la historia del rock mexicano. Y una persona que lo he escuchado en entrevistas, muchos dicen que es arrogante. Yo lo que veo es que sabe mucho. Solamente que, como buen argentino, tiene un toque que a los mexicanos no nos gusta, ¿ok? Pero creo que sabe mucha información, tiene muy buena opinión de su forma, de su experiencia musical, y es un ícono del rock mexicano, le gusta a quien le guste, ¿ok? Esa sería mi opinión. Ernesto de Venezuela dice, según tu óptica, teniendo en cuenta que hubo un pre-2020 y habrá un post, ¿qué perfil debería tener un músico? Creo que ahorita ya lo respondí, pero lo vuelvo a responder. Tiene que pensar como un emprendedor musical. Tiene que pensar que tiene que digitalizarse totalmente, que no, si no está en las redes y no está vendiendo en las redes, estás muerto. Si tu música no está en tiendas digitales, estás muerto. Si no tienes un canal de YouTube rondando y que esté cada semana subiendo algo, estás muerto. Entonces, ¿qué perfil tienes que tener? Primero ya el de la digitalización. El regreso de los conciertos va a ser muy complicado, o sea, las tocadas van a ser muy complicadas y más para los músicos emergentes. Ojo con esto. Live Nation es la compañía más grande de conciertos en el mundo y fíjense, búsquenlo en Google. Las restricciones que le está poniendo a las grandes bandas para que puedan tocar. Va a ser muy complicado, inclusive para las grandes bandas, también sobrevivir ahorita de eventos en vivo. Para los músicos emergentes va a ser casi imposible, ¿ok? Entonces, la digitalización te va a ayudar mucho a que puedas distribuir tu música. Y otra cosa, también ponte a pensar qué más puedes hacer en la música. Yo grabo, le grabo a músicos, o sea, a proyectos, artistas, les digo que acabo de hacer un reggaetón. O entonces ofrezco mis servicios de grabación de guitarra, también hago producción musical, llevo de productor como 6 discos que he hecho y de experiencia ya llevo 11 discos de estudio, entonces también puedo grabar bandas, puedo producirlas, sé mezclar, sé masterizar, entonces también he aprendido a hacer muchas cosas que me dan trabajo. Doy mis clases, ahorita pues, mi curso digital hizo que la pandemia se me escurriera así de, me vale madre tu pandemia, yo sigo con mis cursos digitales y muchos de ustedes que me están viendo lo saben, están tomando mi curso ahorita. Te digo, se les digo, no cerrarse y ver nuevas fronteras, ¿no? Entonces, ahorita mi música va a estar en Spotify y en esto, entonces de ahí va a haber regalías, me va a llegar algo, cualquier centavo cuenta, ¿no? Que pague muy poco Spotify, es mejor que caiga la cajita a que no caiga nada, entonces sí o sí, y nunca se sabe, mi música ahorita va a estar en 246 países, según AMIUF. Entonces nunca sabes dónde a lo mejor quiera mi música de ahí, ¿sí me explico? Ok, sigamos el que sigue. Rixi pregunta, me gustaría que hablaras de tus inicios en YouTube y dieras tips de cómo crecer en el can en un canal. Ok, muy buena tu pregunta, Rixi. Bueno, mis inicios de YouTube son desde el 2007, tengo el mismo canal, nunca he tenido otro. Pueden ver mis primeros videos. De hecho, de los primeros tengo un cover de Liquid Tension, de Liquid Tension Experiment, tocando yo a John Petrucci ahí, de Paradigm Shift. Súper mal el video en cuestión de video, audio, que no se oye tan mal para hacer un video sin producción realmente. Y mi problema con YouTube, y esto les hablo de 2007, es que nunca fui constante en muchos años. Esto lo aprendí apenas hace un par de años. Y aún así tuve problemas de llevar una constancia por estar enfocado en otros trabajos. Ahorita con la pandemia me volví mucho más activo y sí estoy viendo resultados. Entonces aquí el primer tip que les daría es que tienen que ser muy constantes. Yo el crecimiento que he tenido y llegué a los 2.000 suscriptores fue ahorita, antes de la pandemia habría tenido menos de 1.000 suscriptores y después de la pandemia ya llegué ahorita a 2.000. Entonces sí hay resultados, pero tienes que estar trabajando mucho. Si haces un video hoy y en 3 meses no haces otro, no va a haber resultados porque obviamente la gente quiere seguir viendo qué estás haciendo, ¿no? Entonces, ahorita estoy haciendo mucho contenido y sí veo resultados. Entonces, eso sería lo primero. Y lo demás sería, tienes que saber de edición de video, tener una buena cámara, un buen micrófono, o por lo menos uno decente que se escuche bien. Y
tener también tus pantallas en miniatura, que se vean atractivas, que se vean bonitas, que digan, ah, a ver, le voy a dar clic ahí. Entonces, tus etiquetas, tus tarjetas, luego aquí les aparece, ¿no? Ya vieron, les aparece aquí una etiqueta, recomendando. Entonces, son muchos detalles que tiene uno que estudiar de YouTube para que puedas ir creciendo tu canal, ¿no? Entonces, y experimenta, es como la composición cuando haces canciones. Experimenta, haz videos, súbelos, cágala y luego otra vez y uno lo borras y luego subes otro y así hasta que vayas aprendiendo, ¿no? Entonces, eso sería lo que te puedo decir. Trinidad Rubio dice, ¿cuál es el reto más difícil en mi carrera, profe? Quitar el concepto del músico muerto de hambre, que es músico y te vas a morir de hambre. Ese es uno de mis retos más difíciles de mi carrera. A mí me encanta cuando alguien llega, estoy en una reunión, se le diga, soy músico. Y se hace luego, luego así como de, ah, es músico, sí, a ver, hablemos de una carrera formal. A mí me encanta porque cuando empiezo a hablar de mi carrera y se presta, pues les empiezo a enseñar lo que hago, lo que doy y lo que soy, y se quedan así, ah, cabrón. Le digo, pues sí, es que gano, creo, más 3 veces que tú de gerente en tal farmacia, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces mi reto es que entiendan que un músico, si está bien alineado espiritualmente, emocionalmente, financieramente, y está estudiando constantemente, no nada más su instrumento, muchos temas más, totalmente vas a poder vivir de la música. Yo vivo de la música, tengo mi familia, y no les digo que me va súper bien, porque no soy millonario, pero no me falta dinero para comer diario. Y pago mis cuentas, como todos, y tengo una vida digna. ¿Sí me explico? Y eso es lo que quiero que mi mayor reto, que lo entiendan muchas personas, que la música es una carrera muy viable para vivir y que no haya drama cada vez que un niño quiere decir, quiero ser músico. No, al contrario, puede vivir muy bien, pero hay que alimentarlo, hay que formarlo, hay que educarlo y se va a poder. Entonces mi reto es que se entienda que un músico puede ser también un músico emprendedor exitoso desde su casa, con sus elementos y con sus herramientas y puede ganar muy buen dinero, la verdad. ¿Para qué va? Y me parece que esta es la última pregunta. Luisita de Italia. Saludos a Luis, que él es uno de mis primeros. De hecho, él fue mi primer Patreon. Que es el nuevo proyecto que tengo, donde ahí estoy subiendo contenido exclusivo que no voy a subir al canal. Y de hecho, me estoy animando ahí a hacer ahora sí clases personalizadas. Muchos me han pedido que dé clases en Zoom. No lo he estado haciendo. Llevo meses que no doy clases en línea ni personalizadas, obviamente por la pandemia. Entonces, a lo mejor ahí lo voy a meter. Por $3 ahorita vas a tener contenido exclusivo que no voy a subir en el canal de clases, de armonía, de producción, ¿ok? Entonces, chécate aquí el canal. Y mi querido Luis Italia pregunta, dice, ¿cómo crear una rutina de estudio efectiva? Es decir, ¿cómo estudiar correctamente la guitarra? Tu espacio, que te guste. Que sea fantástico tu estadio, tu espacio, ¿ok? Dos, ponte horas que no estés cansado. Trata de que sea horas que te sientas con buena energía, ¿sí? Siempre haz algo que te guste mucho antes de estudiar, porque eso te eleva el ánimo. Eso sería muy importante. Y divide tus horas. Divide primero. Yo siempre les digo, hagan primero lo más difícil y técnico, háganlo al principio. 15 minutos, 20 minutos, eso. Descansa 5. De hecho, pueden usar, por ejemplo, aquí se recomienda mucho la técnica Pomodoro. Los que no la conocen, búsquenla, la técnica Pomodoro. Pueden hacer rutinas de 25 minutos de un tema, descansan 5. 25 minutos de otro tema y descansan otros 5 y hacen 4 sesiones. Entonces hagan de cuenta, 25 minutos de técnica, descansan 5. Otros 25 minutos de armonía, acordes, descansan otros 5. Unos 25 minutos de rítmicas, descansan otros 5 y otros 5 minutos de repertorio. 25 minutos, digo, de repertorio. Y entonces así van a ser el total de 100 minutos de práctica, pero cada 25 descansaron 5. Y eso les puede funcionar. Si eso lo hacen diario, van a avanzar muchísimo. Pero siempre enfóquense en temas diferentes, no revuelvan. ¿Ok? Pues listo, amigos. Espero que les guste y les ayude más bien estas preguntas. Mi tema aquí es ayudarlos. Les agradezco mucho estos 2.000 suscriptores. Estoy contento. También este año cumplo 20 años que empecé en esto de la música y la guitarra. Entonces estoy muy contento y pues quiero otros 20, 30 años, 40 años, 50 años, los que me permite el universo estar hasta que me muera, aquí compartiendo música, haciendo siempre cosas proactivas para que los músicos y los no músicos también, porque me siguen personas que no son músicos pero les gustan los temas que doy, pues que siempre vean para adelante, que no se quedan atrás y que podamos salir adelante ahorita en estos tiempos que ya cambiaron. Pues que veamos herramientas. Yo creo que esta es una increíble, increíble, perdón, oportunidad para salir adelante.
en muchos temas. Entonces, se viene este curso de composición y producción y también se viene un curso de emprendimiento musical, ¿ok? Entonces, pues, déjenme en la caja de comentarios lo que quieran decirme, qué opinan de estos temas tan polémicos, tan interesantes. Les agradezco mucho su tiempo, su espacio y nos seguimos viendo en el siguiente video. Mucha música en su vida. Bye bye.